Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vlogcito. El día de hoy es domingo 29 de enero y pues estuvimos todo el día en casa huevoneando, descansando, flojeando, como ustedes lo digan. Y ya por la tarde dijimos vamos a ir a comer a la comida china que el enano y pues nosotros queríamos alitas. Entonces que decidimos ir a esta placita que pues hay varias cosas de comida, hay helado, hay un parquecito donde ellos juegan, así que pues aparte está un Walmart y habíamos que comprar cositas que necesitábamos y pues aprovechamos de una vez en una sola vuelta hacer todo. Vean, está bastante bonito, el enano ahí estuvo jugando fútbol con unos niños, bien divertido y todos comimos bien rico. ¿Andas caminando? Sí. ¿Te andas estresando? Sí, mía. ¡Ay, qué guapo! ¡Pájaro! ¡Ay, esa tos! ¡Qué guapo! Buenos días, chicas. Bienvenidas a un vlogcito más. Yo soy Andy, para todas las comadruquis nuevas que andan por aquí. Bienvenidas a este canal. Espero les guste y se queden aquí a compartir con nosotros. Hoy ya es lunes, 29 de enero. Ya fui a llevar a los niños, el gordito que es el que entra más tarde. Y nos vamos a ir a lavar ahorita. Hoy no tengo clases, así que tengo que aprovechar porque hay muchísima ropa sucia. Y pues hay que lavar porque si no lavo hoy, chicas, ya se me acumula todo lo de esta semana. Porque ya no tengo tiempo hasta el sábado otra vez. Así que ahorita me las voy a llevar a lavar. Y pues es lo que vamos a hacer ahorita. Y pues acompáñame en el transcurso de mi día. Este canal para todas las chicas que son nuevas es más, o sea, tiene un poquito de todo. Todos mitotes armamos. Recetas, maquillaje y pues vlogs, que más que nada es lo que más predomina. El que me acompaña en mi día a día, en el caos que tenemos todas las mamis amas de casa, que estamos en casa cuidando a todo mundo. Así que pues, bienvenidas a todas las chicas nuevas. Y gracias a todas las chicas que ya tienen tiempo que apoyándonos. Vamos a empezar un nuevo día y una nueva semana. Te las veo. Bien, chicas, ya pusimos la ropa y ahorita vamos de rapidito por un cafecito para desayunar, porque no hemos desayunado. Son las 9:30. No, perdón, sí, 9:30, ya casi las 10. Así que pues vamos a tomarnos un cafecito para traer algo a la barriguilla y aguantar, porque de aquí yo creo vamos a irnos directo por el gordito y después tengo que ir a recoger a la clínica el gordito unos papeles de él que tengo que entregarle a su trabajador, así que es un día muy ocupado, chicas. Casi siempre los lunes son mis días de pendientes, así que los lunes les voy a traer pata para arriba y para abajo. Así que pues vamos por el cafecito. Y ya llevamos para recargar pilas, chicas. Así que vamos a comer esto en lo que está la ropa para doblar, porque es mucha ropa para doblar hoy. Bien, chicas, ya volvimos a casita. Ay, aún no tiendo la cama. Es un desastre. Y ya saca el desastre de la ropa también que traíamos lavada. Así que pues ahorita lo que voy a hacer es ir por gordito y nos vamos a ir a la clínica a recoger sus papeles. Y como ya está ahí cerquitas Ulta y Rose, voy a comprar un tapete para el baño porque hace falta eso, un tapete para la tina del baño, un tapete para afuera y mi protector solar, porque ya se me terminó y no me va a alcanzar a llegar a mi pedido de farmacia y no me gustó ya. Me puse el último y no me gusta andar sin protector solar. Así que vamos a ir a agarrar uno en Ultra para mientras llega mi protector de farmacia. Y ahorita me voy a poner una recoger. Se me trabó la lengua. Me voy a poner a dar una recogida aquí al cuarto. Tender la cama más que nada. Y la ropa yo creo que la arreglamos en la tarde o mañana en la mañana. Porque ya puse a descongelar pollo también para hacerles taquitos para la comida. O sea, vamos a comer ahí taquitos dorados. Así que ahorita me voy a poner a arreglar la cama para que en lo que se hace la hora de ir por gordito, como a las 11:15 me voy por gordito. Y ya de ahí irnos allá a recoger sus papeles en la clínica y hacer las compras que yo necesito aquí para la casa y para mí. Así que pues, eso es lo que vamos, chicas.
no ha sido un día así como wow. Así son nuestros días diarios cuando nos toca limpieza. Cuando nos toca limpieza, casi siempre los fines de semana es cuando sí salimos, andaleamos, andamos en lugares. Pero ahorita es solo rutina. Así que si te gusta, ya sabes, no dudes en darle like. Y déjame aquí abajo qué tipo de video quieres que haga. Si quieres que pruebe alguna, no sé, algún producto, algún artículo para el hogar o de algún producto de maquillaje. Si quieres que lo probemos juntas, no dudes en dejarme aquí abajito en los comentarios. Y saben que yo con gusto juntas probamos las cosas para ver qué tal nos funciona, para ver si es cierto que esos productos milagros nos hacen la vida más fácil. Así que pues aquí abajito en los comentarios déjame tu opinión, déjame todas tus dudas y tus opciones para hacer videitos. Si te gustaría, como tengo, probar algo, que probemos algo, aquí abajo yo te leo. Y con gusto lo hacemos, chicas. Así que pues déjenme sigo en la chacheada, chicas, porque hoy es lunes. Todos los lunes es de chacheada. Así que pues vamos a continuar en el que sea. Bien, chicas, ya fuimos por Gordito, ¿no, Gordito? Él ya viene comiéndose una conchita. A ver, tu conchita. Ay, yummy. Y pasamos por pan de una vez, porque está la panadería aquí cerca. Así que de una vez agarramos pancito. ¿El Gordito? ¿Vienes comiendo pancito? Sí, papá. ¡Tommy! Y pues habitualmente ahorita tuviéramos terapia saliendo el Gordito de la escuela, pero cancelaron. Así que lo que vamos a hacer hoy es irnos de una vez por los papeles a la clínica y hacer las compras que tenía. Así que ahorita me las voy a llevar a Ulta y a Ross. Primera parada. Ok. Y venimos, pero venimos acompañados y con este destroyer. No se puede hacer mucho, chicas. Vengo a buscar un ácido hialurónico y un protector solar. Así que a ver si encuentro. Si no encuentro del ordinario, voy a llevarme el de Good Molecules. Yo los he probado y me han gustado. En la casa ya les muestro que agarré. Hola de nuevo, chicas. Ya no todas sus greñas. Ya en Rose ni les grabé. Ya ni les grabé en Rose porque, ay, el Gordito ya andaba, que se quería dormir y ay, no me deja. No me deja mucho hacer. Cuando voy con Arena no es más fácil porque él me ayuda, pero cuando voy sola no. Pero bueno, les voy a enseñar lo que agarramos en Rose. Agarramos este para los cepillos porque el que teníamos ya estaba bien feíto, ya tenía 3 años y ya ameritaba uno nuevo. Agarramos este tapetito que me gustó mucho porque trae triple capa para absorción y trae esa que es como foamy, que supuestamente mantiene bien el líquido y no se moja mucho a los lados. Entonces pues me gustó este. Salió este. Bien, acá está la etiqueta. Trae esto que son como tres, ¿qué serán? Cobertores para que absorba bastante bien y costó $9.99, pero está bastante gruesecito, así que me va a ayudar bastante para los niños. Más que nada por el enano que hace mucho tiradero de agua, porque andaba buscando un tapete que absorba bastante bien. Pues creo que eso fue todo lo del baño. Vámonos para allá porque acá ya nos cayó el chahuiscle. Ya andan travesuras abriendo llaves. Les digo, ya cuando llegue el de la escuela ya no puedo hacer tanta cosa. Agarré también este, que este es un aromatizante para las telas. Trae su seguro. Yo siempre ando buscando eso, que los productos de limpieza y eso traigan seguro para que el Ian, si lo agarra, no tan fácil lo abra. Y pues es para la sala. La sala, las colchas. Hay un desastre, chicas, ¿eh? No he limpiado. Pero bueno, huele rico. Hoy me la pasé en puros, de arriba para abajo, puro mandado. Porque, ay, déjenlas voltear. Bueno, déjenlas voltear. Nos la pasamos de arriba para abajo porque hoy es lunes. Hoy no tengo clases, entonces aprovecho para hacer todos mis mandados, todos mis pendientes los hago el lunes. Y ya pues de martes a viernes tengo clases. Sábado y domingo están ya todos en casa. Entonces ya si salimos es como a pasear, a distraernos, a divertirnos. Y el lunes es mi día de pendientes. Es mi día que si tengo algún pendiente tengo que hacerlo ese día, porque si no ya se me pospone para el próximo lunes. Agarramos también estas galletitas que nunca faltan porque al Gordito le gustan mucho y están bien baratas. $2.99. Y déjenlas abro porque ya me estoy echando ojitos que quieren. ¿Quieres galletas? ¿Cookies? Lian, ¿quieres cookies? Toma, cookies.
Yummy. Cookies. Vean, vienen así como las suavicrema. Creo que así se llaman así las de Gamesa de México. Pero son chiquitas. Ya tengo cociendo pollo, pechuga de pollo y jitomates porque voy a hacer tacos dorados. Más práctico para mí. Agarré este otro que es para el jabón. Los hago más grandes. Agarré este otro que es para el jabón. Costó $7.99 para el jabón de trastes. Porque no quiero tener el topper ahí con agua. Gordito, ya me he hecho dos veces un tiradero de agua por andarlo agarrando. Y mejor yo voy a tener este para que sea como dosificarle la misma esponja y me ayude más. Y se ve más bonito aparte del topper. Agarré este otro para las cucharas. Tenía ganas de uno de estos. Yo tenía uno de plástico que venía con las cucharas que compré cuando nos movimos aquí a la ciudad. Y pues tenía ganas de uno de madera. Ya los había visto, pero estaban bien caros en Amazon, como 30 y algo. Y en Rosmelo, ya si vean, en 8.99. Pues cabe perfectamente bien todas mis cucharas. Y las cucharas grandes no las quiero poner. Así que pues no agarré el de Amazon. Es como se hace grande. De cuál tamaño. Se hace más grande o más pequeño. Entonces pues es mucho. No necesito porque a mí me enfada tener que sacar las cucharas así. Entonces solo este para los cubiertos. Y pues del otro lado del cajón me queda espacio para las cucharas de la comida. Más aparte que ya tengo las que más uso. Entonces pues me gusta tenerlas en la mano. No era necesario el grande. Y pues me ahorró un dinerito también. Otra cosa que ganamos fue este tapetito para la entrada. Porque me meten mucha tierra. Entonces para que ya ahí dejen los zapatos. Y pues ya en la entrada tengo ahorita este. No hay ni uno del tono que quería para este. Porque ya estoy buscando como los tonos de la decoración. Aún no decoro ni nada. Bien, chicas, aún está un despapalle. Porque apenas ando acomodando. Pero ando buscando ya cosas que queden de acorde a lo que quiero de decoración. Entonces no había y pues no traje. Saben que yo solo lo que ocupo es lo que me gusta comprar. Porque luego ando ahí que donde meto tanta cosa. Y pues este sí me funciona porque es para afuera. Y solo costó $6.99. Entonces pues este sí está súper bien para afuera. Para que ya no metan tanta tierreguera. Aparte de eso me di estos toppers. Que últimamente me está gustando mucho comprar toppers de vidrio. Costaron $5.99. Y son dos. Prácticamente me costaron $3 cada uno. Y me está gustando mucho últimamente, les digo, los topes de vidrio porque siento que la comida mantiene más su sabor que en un topper de plástico. Así que pues ya últimamente voy a guardar más las cosas en topper de vidrio porque no todo eso que les digo. Así que tipsito, si quieren mantener el sabor en sus sobritas de comida, pues usen topper de vidrio y no de plástico ni de fierro. Agarré estos vasitos que estaban también bien baratos, $3.99 para Liam porque ya solo tiene un vasito. Y a veces ando ahí. Agarré este otro que es como un termito. Ese estaba un poquito más caro. $8.99. Pero se me hizo bien curiosito para ir bien bonito. Y pues le hacen falta. Le hacen falta porque ya solo tiene un vasito. Agarramos también cepillo para mi megalomo. Mi espalda. $3.99. Este se los recomiendo bastante. Son de cerdas de bambú, creo. Y pues te refriega bastante bien la espalda. Aparte que dura bastante bien con lo de la madera. Me gusta mucho estos. Y este otro que es para cabello. Este también es de cerdas de bambú. Me gusta porque desenreda el cabello. Yo con la decoloración. Con los otros cepillos de plástico se me troza bastante el cabello. Pero con estos de cerdas de bambú no. Así que se los recomiendo mucho si tu cabello es delgadito, debilito o tiene decoloración. Y pues este es para los muchachones de la casa. Que también se peinan. Este salió en $2.99. Y este salió en $3.99. Bien baratos. Lo que está ahí en Marshall, le he hallado cepillos de buena calidad y que me gustan bastante. Y pues esto ya no es para mí, chicas. Esto es para mandar allá para mi hermana. Son estas dos bolsitas de la Guess. Son esta otra bolsita también de la Guess. Está bien bonita. Me la hallé en rosita y me la hallé en café. Pero pues estas son para mandar para México. Esas no son para mí. Así que pues hay mucho surtido ahorita. Así que no sé si sea porque está entrando el año o qué. Pero hay mucho surtido nuevo.
y bastante económico. Así que vayan a darse una vueltita a las tiendas en busca de bolsitas, cosas así. Y estos fueron los productos que agarramos en Ultra Beauty. Son unos parchecitos para el acné. Este es un shampoo para la decoloración, para que no se pongan naranjosos en los rayitos. Este es un serum de niacinamide, algo así. Me gusta mucho porque ayuda a que mi piel se vea como con los poritos menos abiertos y le da una buena textura a mi piel, así que te recomiendo bastante si tú tienes porito abierto el ácido niacinamídico, creo que se llama, igual es de captura, te ayuda mucho, al igual que el ácido hialurónico. Agarré este de Glow Moleculus, creo que sí se pronuncia, si no, pues ahí corríjame, porque es bien en presentación más grande que Ordinary, entonces pues entre más y más barato mejor. Agarré también este que es un retinol de Ordinary para las arruguitas, las patitas ya de gallo que ya nos andan queriendo salir. Y agarré este para probar, que es un exfoliante. Esta es una marca, creo, si mal no recuerdo, coreana, muy famosa en TikTok, pero la presentación que muestran en TikTok es diferente, es un amarillito. Y este es un exfoliante, así que lo voy a estar utilizando y les voy a contar qué tal nos va. Y agarré este protector solar de La Roche, que la verdad está bastante económico y me gustó mucho porque no te deja textura pegajosa, que yo siempre lo que busco en todos los protectores solares, que no hagan mi piel más grasosa de lo que ya es. Y pues por esa razón fue que todas las reseñas daban muy buena reseña del producto, así que lo probé y pues sí me gustó bastante. Y pues esto es lo que agarramos en Ultra Beauty. Les voy a estar haciendo reseña. Yo ya he probado el ácido hialurónico y niacinamida, pero de los otros productos les voy a dar la reseña también. Por retiro, ya es hora de cogerlo. El gordito no quiso caminar hoy, así que le tocó venir en carriola. Huevonchito, ¿no quisiste caminar, huevonchis? No, ¿tú quieres venir en carriola? Sí. ¡Ay, qué bubonchis eres! Y pues casi siempre estoy andando viniendo por ahí en la noche, que es como a las 5 de la tarde. Se queda en el programa en la tarde para que le ayuden con la tarea, porque en casa pues no hay quien le ayude, así que pues vamos a buscarlo. Videola, ya fuimos por el enano. Ay, se topó el señor de las chucheras y ya agarramos para andar chuchando, ¿eh? Un elotito, unas papitas y un hielito, ¿de qué es? De vainilla. Vamos a chupar. Pues ya andamos aquí busqueando. Miramos ya en la casa. Y bien, chicas, ya tengo aquí salsita para los tacos, salsita de jitomate, que es como dulce, agridulce, salsita de tomate, las tortillitas. Acá ya está la pechuga, que la vamos a sacar para que se enfríe, poderla desmenuzar. Para que se la pongamos a los taquitos. Y es todo lo que se ocupa. Ahorita voy a picar poquito repollo. Ya es todo repollo y quesito molido o fresco, del que tengas. Y listo, unos taquitos dorados bien ricos y deliciosos para la comida. Y prácticos y fáciles. Así que pues, la salsa, a esta salsita, ya la tengo en TikTok, en la lista de recetas. Ahí la encuentran, bien fácil de hacer. Y ahí encuentran la receta para quien la quiera. Ahí en mi TikTok, en la lista de recetas, vas a encontrar la salsita para tacos enchiladas. Así que pues, ahí andan los niños, el gordito anda en su tablet, el enano anda jugando porque ya nos quedamos sin internet. Ya hasta el jueves yo creo vienen a ponerlo. Y el enano se puso a jugar. ¿Ya? Con los cubos porque no hay internet. Ahorita le pasé un poquito de mi teléfono, pero solo lo paso un ratito porque quiero subirles el vlog. Quiero subirles el vlog para el miércoles. Espero, changuitos, si llega internet, si no me va a tocar subirlo con mi teléfono. Y quiero editarlo yo creo mañana, para si lo subo con mi teléfono, pues logre estar el miércoles. Pero, changuitos, que mañana voy a volver a hablar. Solamente se volvió a hablar el martes, para si hay un campito, quedaron de venir el jueves.
Pero me dijo que hablara el martes para si había un campito desocupado. Venían antes, tantito antes. Así que yo creo que el miércoles. Changuitos, para que se haga campito y vengan antes. Porque si no, el vlog yo creo lo voy a tener hasta para el jueves. O sea, me va a juntar viernes y sábado vlog. O bueno, se los pongo viernes y el domingo, el del sábado. Pero igual, voy a tratar de estar más consecutivamente en los videos aquí en YouTube, chicas. Para no perdérmeles tanto. Para no perdérmeles tanto, apóyenme, please. Apóyenme para poder seguir subiendo videitos más seguido. Y pues ya saben, cualquier videito, cualquier reseñita que quieran que hagamos, déjenme aquí en comentarios y lo hacemos con mucho gusto. Pero bueno, voy a seguir haciendo la comida. Ahorita voy a picar repollito y ya es todo para los taquitos, para empezar a dorar los taquitos. De andar queriendo cocinar y hacer cositas así. Así que pues me puse y le hice masita para croissant y él se puso a hacerlos y le quedaron bastante deliciosos, chicas. Es bastante creativo, le gusta bastante la repostería y pues la cocina, porque también le gusta hacer menjurjes para comer. Y pues ahí anda ya, él ya es un niño grande, ya no tengo un niño bebé que ocupe tanto a mamá.